En la avenida Constituyentes, antes del cruce con la avenida 12 de Marzo, cerca del fraccionamiento Puerto Rico, un camión recolector de basura de una empresa privada fue sorprendido, pues por poco y se lo traga la tierra. Esto debido a un socavón que se abrió justo debajo del lado del copiloto de este camión, provocando que cayera la mitad de los tres ejes de este vehículo. Por fortuna, el conductor, de nombre Francisco Calixto, no resultó herido. Comentó que solo sintió que el camión comenzó a hundirse cuando él transitaba en dirección poniente hacia el cruce con la avenida 12 de Marzo. Después de algunas maniobras realizadas en conjunto con la grúa, logró salir de los pozos donde se encontraba atascado. Acto seguido, se reactivó la circulación. Recomendamos precaución si es que planea transitar por esta zona. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo estuvo, compadre? Pues venía circulando y ahí donde... No, hombre, solo me venía rodando ahí. Árale, ¿daños en el camión que se haya pasado? Parece que nada ahorita.